Estamos con el presidente del IPD de nuestra ciudad de Arequipa, el señor Sergio Bolívar. Señor Sergio, un placer de conversar con usted. Como siempre, agradecerle por esta oportunidad que nos da para ovaciondelsur.com, la web deportiva, y Ovación Arequipa Radio Nevada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Béjar, porque es usted un amigo de esta casa. Encantado, encantado de estar nuevamente contigo y con Ovación. Bueno, cuéntenos cómo va. Sobre todo, digamos, los acuerdos que viene teniendo usted con los representantes del Karting Club Arequipa. Sí, justamente el día de ayer hemos tenido una reunión de trabajo que ha sido muy positiva con una comisión nombrada por el Karting Club. Esta comisión tiene ya todas las facultades para la que vamos a denominar la negociación final, a pesar que, como todos sabemos, tenemos ya una sentencia positiva en primera instancia. La intención tanto del IPD y entiendo ahora también del karting es evitarnos el engorroso tiempo de una segunda instancia y de repente que las desavenencias que puedan haber habido se acrecienten. La idea es hacer lo contrario. Entonces nos hemos reunido y ha sido muy positivo porque yo creo que ahora sí ha habido humo blanco y de manera definitiva el local del karting del kartismo va a pasar al IPD y estamos hablando de que esto se va a concretar dentro de los próximos 12-14 días. Y hemos estado yendo más allá que solamente una devolución de escenarios, sino que estamos viendo los temas de infraestructura, cómo se van a mejorar, cómo se van a construir ampliaciones de pista, cómo vamos a proyectar un nuevo restaurante, nuevos servicios, nuevos pits, y generar nueva y mayor competencia deportiva, que es la finalidad última del IPD. Así que yo creo que ha sido fructífero. Ya vamos a dar a conocer, seguro empezando noviembre, cómo se va a concretar esto. Vamos a tener un calendario y un cronograma que vamos a tratar de cumplir de forma rigurosa en todos estos aspectos, en lo de infraestructura, en lo administrativo y en lo deportivo, para beneficio del kartismo en Arequipa. Hablando en lo deportivo, el trabajo o de la institución del IPD es promover el deporte, apoyar el deporte, promocionar el deporte. Bajo esa premisa, se dice, algunos comentarios que por ahí escuchamos, algunos kartistas que dice que podría ser ya la terminación, digamos, de la actividad deportiva aquí en el kartódromo de Cerro Julia, porque esto va a pasar al IPD y esto estaría, digamos, de repente, ya no habría muchas actividades por los problemas económicos, etc. Pero hace poco hemos tenido una explicación de parte de su persona que con esto, más bien, se va a mejorar la infraestructura y se va a promocionar mejor el deporte. En una forma, digamos, de repente un poco sucinta, ¿qué nos podría decirnos en una forma breve? Que no tengan ese temor, que es todo lo contrario, que con certeza tenemos ya preparado un plan que lo vamos a ejecutar casi de manera inmediata, que abarca, como ya mencioné, los temas de infraestructura en primer lugar, porque sin infraestructura básica no es posible funcionar. Queremos ampliar esa pista a 1200 metros, queremos tener tribunas que no demanden riesgo, queremos pits más adecuados, rampas de acceso mejores, temas de defensa civil subsanados, áreas de servicios como talleres y restaurante bien puestos, o sea, infraestructura vamos a abocar de una manera decidida. Va a haber ahí inversión mediante licitaciones públicas, mediante dinero fresco directamente del IPD, mediante algún aporte. Vamos a conversar los detalles con la misma comunidad del kartismo. Eso por una parte. En cuanto al funcionamiento administrativo, vamos a hacerlo más expeditivo, vamos a hacerlo más ajustado a ley. Si hay talleres, que los talleres tengan licencia. Si hay letreros publicitarios, que los letreros paguen sus derechos municipales. Si hay permisos que pedir, que estos sean pedidos en su tiempo. O sea, funcionar en todos los términos de la ley. Y en tercer lugar, la gestión deportiva, que es lo principal. Vamos a garantizar la realización de las 10 fechas que normalmente se desarrollaban en Arequipa del torneo locales. Vamos a garantizar la fecha nacional del campeonato nacional. Pero no solamente eso, vamos a promover para que se gestione y se geste nueva actividad deportiva. Como bien usted me propuso en una conversación que hemos tenido previamente, torneos regionales o torneos con Chile, con Bolivia, con corredores de países vecinos, hacer más competencias con Lima. No queremos quedarnos solo en esos 10 eventos mensuales y en ese evento nacional. Mi aspiración sería que al próximo año podamos tener de repente unos 15 de nivel local y unos 4 o 5 de nivel nacional o internacional. No tenemos que renunciar a ello, tenemos que ser ambiciosos.
aquellos que a veces andan un poco desalentados o temerosos de que sea el fin del cartismo, como algunos están diciendo, tengan fe, tengan confianza en que el IPD va a ayudar con su experiencia en gestión deportiva y junto con los cartistas y con la comunidad deportiva de Arequipa vamos a hacer que ese cartódromo sea mucho, pero mucho mejor de lo que ha venido siendo hasta ahora. Parte de los ingresos económicos, sea por concepto de alquileres, ya sea por, sí, por alquiler de los cars, también de restaurante que nos ha manifestado usted, la verdad la cosa nos hemos sorprendido, de hacerlo en un tiempo a través de una licitación pública, que esto es muy importante, y creo que es la forma también de hacer, no hay otra alternativa, así es, tampoco. Entonces, pero creo que sería muy importante también de que parte de esos ingresos que pueda quedar, digamos, en esta institución, el Karting Club, con el cual ellos también puedan tener algo de recursos, como la compra de los trofeos y algunas cosas administrativas. Sí, sin duda que, mire, al final, hechas las sumas y las restas, yo creo que ellos van a salir beneficiados, porque actualmente ellos tienen que de una u otra manera, sea en forma de canje o pagándolo, tienen que pagar mantenimiento, jardinero, agua, luz, vigilancia. Gastos generales que el IPD va a asumir ahora. Y cuando realizan las fechas, por ejemplo, de las fechas nacionales de las competencias, donde ellos de repente, por decir un número, recaban o recaudan entre 5 y 10 mil soles, digamos. Puede ser bajo, por ejemplo, va a haber una tarifa mínima que va a ser 1000 soles que le van a pagar al IPD, pero ojo, el IPD va a usar ese dinero y otros para el mantenimiento. Al final es un de dinero que... Al final, institución. Así es, de ahí mismo sale, ¿no? El IPD no tiene intención de lucrar en el sentido de tener un beneficio económico o un superávit. Ya no lo vamos a lucrar, no tiene intención de tener un superávit. Al revés, vamos a subsidiar, porque si estamos hablando que vamos a invertir en ampliación de pista, en construcción de algunos escenarios, son inversiones de varios cientos de miles, o sea, y que obviamente no van a tener un retorno inmediato. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es subsidiar a la disciplina. La disciplina como tal se va a ver beneficiada, ¿no? Y el IPD también, por supuesto, porque en la recuperación de un recinto que le correspondía va a saber manejarlo adecuadamente. Y no lo va a manejar unilateralmente, lo vamos a manejar en armonía con el karting o con los kartistas o con otros clubes que pudieran surgir. Con la comunidad del kartismo lo vamos a manejar de manera conjunta, aprovechando la experiencia en la disciplina que son ellos las que lo tienen, no el IPD, ¿no? Entonces, vamos a juntar lo mejor que posee cada sector, en este caso vamos a llamarle así, llámese cartismo, llámese club, llámese periodismo especializado o la institución misma del IPD, para que cada uno con su aporte redunde en beneficio de conseguir dos objetivos: masificar más la disciplina deportiva, uno, y dos, conseguir, aspiramos, soñamos, queremos que de aquí a algunos pocos años, ojalá sean pocos, podamos tener pilotos de nivel no solo nacional, internacional, compitiendo y defendiendo los colores y el nombre de Arequipa. Señor Sergio Bolívar, por otra parte, es importante también saber para cuándo está planificado el inicio, digamos, en el aspecto de la infraestructura, cuándo podría ser, una fecha tentativa, por lo menos, ¿no? Sí, de hecho que es en el verano, o sea, a ver, nosotros vamos a estar recuperando en el mes de noviembre el espacio físico. Tenemos que elaborar, algunos ya están iniciados, pero elaborar, terminar, iniciar los proyectos, lanzar algunas convocatorias y cosas. Esto se va a hacer entre noviembre, diciembre y enero. Yo creo que con el inicio de las partidas presupuestarias del 2018, que el gobierno central desembolsa entre febrero y marzo, nos garantiza que allí, con esos desembolsos, podamos estar arrancando las obras de envergadura. Y a partir de allí, hablemos de marzo, abril, mayo, junio, julio, esa es la meta y la expectativa, que antes de las fiestas de Arequipa y antes del torneo nacional podamos tener pues la reinauguración de un cartódromo bastante mejorado, más bonito, técnicamente más idóneo, mejor presentado, que brinde mejores servicios y por ende que sea el motor para gestar más actividad deportiva, que al final es el fin último al que aspiramos. Cambiando de tema, señor Sergio Bolívar, ¿cómo va a ser o qué proyectos? Sabemos que hay un proyecto de parte del gobierno regional del Estadio Mariano Belgar del barrio Cuarto Centenario, hacer un nuevo escenario deportivo. ¿Se va a hacer esto o no? No. A ver, nosotros hemos celebrado un convenio con la gobernadora, con la región, con la señorita gobernadora, a quien no dejamos de agradecer la,
la tan buena propuesta de ingenieros y a los arquitectos de la región, presentando ya el anteproyecto. Ahorita están en la etapa final del desarrollo último, ya al detalle. Es verdad que es una inversión grande. Se tenía una expectativa en un inicio de una obra que estaba calculada en un inicio en aproximadamente entre 50 y 80 millones. Ahora estamos hablando de algo que pasa los 200 millones. Pero se está hablando de un proyecto hermoso, ¿no? Un estadio para 35 mil personas, con palcos públicos y privados, con tecnología de punta, con pista sintética obviamente para 8 carriles, con una bombonera de voz con una capacidad, si mal no recuerdo, para 600, 800 personas. O sea, toda una infraestructura que sería, y estamos seguros, va a ser fabulosa. Ahora, claro, el proyecto se culmina a fin de año y la expectativa es que a inicios del año que viene estarían haciendo los primeros trabajos de demolición del estadio antiguo y inicio de la construcción del nuevo, que aproximadamente tomaría un tiempo de 18 meses. Esto depende de la región, del gobierno central, de las partidas correspondientes y de que el viento sople a favor, ¿no? Porque, bueno, hay la voluntad, hay aparentemente la decisión política, pero falta simplemente el desembolso del dinero. Y esto es algo que la región está ya encaminando de manera, digamos, directa. Y esperamos tener buenas noticias que ya deben materializarse en las próximas semanas. De un deporte que usted ha practicado y le gusta, el atletismo. ¿Cuándo se va a corregir acá la pista atlética? Sí. La corrección de la parte civil del trazado de la pista es algo que ya tenemos aprobado, asciende a un costo aproximadamente de 80 a 90 mil soles. Esto lo debemos hacer entre diciembre y enero. Y la colocación de la nueva pista es algo que va a ser con el presupuesto del año 2018. No quiero ser ni pesimista ni optimista, pero mi expectativa es que para antes de medio año, sea en forma de retoping o de cambio de nueva pista, en cualquiera de los dos casos prácticamente es una pista nueva, debe concretarse antes de junio del año 2018. Pero las correcciones sí las hacemos ahora en el verano. Y inmediatamente se coloca la nueva pista. Bueno, qué buena noticia, porque la verdad la cosa creo, frente a lo que actualmente, digamos, es como un elefante blanco, prefieren utilizar la pista atlética del Estadio Mariano Vergara, que no está en buenas condiciones, y al propósito, seguramente que eso también tendrá pues ya su pista atlética del nuevo Estadio Mariano Vergara, que eso será más adelante. Mientras tanto, creo que para los deportistas va a ser un buen trabajo. Y aparte de eso, que ellos tendrán confianza. Señor Sergio Borges, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Éxitos en su gestión. Sabemos que está usted trabajando arduamente y esperamos seguir conversando con usted. Seguiremos de cerca las diferentes actividades de las diferentes disciplinas que estará usted realizando. Tal vez mi última pregunta. En las provincias, porque el IPD no solamente es la capital del departamento de Arequipa, sino también hay que trabajar en las provincias, ¿no? En Cabaná, por decir, en Islay y en otras provincias. ¿Qué proyectos importantes hay para el próximo Sí, año? dentro de los 13 proyectos que estamos presentando para el primer semestre del año 2018, está contemplado justamente la puesta en valor y la recuperación, por un lado del Coliseo de Mollendo y por otro lado del Coliseo de Camaná, Granda, perdón, y del Estadio 9 de Septiembre, para el próximo año. Incluso hay el proyecto que sería para la segunda mitad del año de pista sintética también para Camaná, que es algo que en honor a la verdad también es un proyecto de la región, que ya lo venían madurando desde hace 2 años y que bueno, es de especial interés de la gobernadora por obvias razones. Así que esperamos que se concrete. Por lo pronto eso y la posible, espero que se concrete también, recuperación de la piscina que tiene en este momento el municipio de Camaná, que como es de conocimiento fue un convenio que se celebró con el IPD y es un escenario que tiene que regresar, como que tiene que regresar, por cierto, también el Coliseo de Arequipa a la administración Pero del primero hay que IPD. pagar eso, los 800.000. No hay ningún problema, el IPD ya ha hecho las gestiones correspondientes. He de recordar que el municipio provincial no ha cumplido todavía con el cierre de la obra, o sea, la obra sigue abierta, sigue pendiente la recepción y la entrega de la liquidación final, es algo que ya le hemos hecho notar al alcalde y a su cuerpo de regidores. Pero el IPD va a cumplir con pagar esos 800 mil, nosotros con recepcionarlo y luego con administrarlo como corresponde al IPD. Muchas gracias, señor Sergio. Gracias.